Hola a todos, Dios los bendiga. Estoy acá de casa, feliz, contento, porque tengo la oportunidad hoy de poder entrevistar a una de las personas que más admiro y más he admirado desde que yo recibí a Jesús en mi corazón y crecí en mi iglesia. He tenido parte dentro de mi top 3, dentro de mi top 3 de predicadores, a el pastor Rudy Gracia. Ese hombre que hace que uno se ponga de pie, recibámoslo con un aplauso ahí desde donde están, en sus casas, en sus hogares. Si quieren, para no hacer bulla y no despertar a sus hijos, pueden hacerlo así. Pero hoy tenemos a alguien a quien admiro muchísimo, de quien he aprendido muchísimo y con quien no me puedo quedar sentado. Grito todo el tiempo, me levanto y es ese hombre, el pastor Rudy Gracia. Así es que, pastor Rudy, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por haber aceptado esto. Para mí es una alegría tenerte aquí con nosotros en Preach It. Vamos a aprender bosquejos disruptivos. Vamos a aprender a predicar como ustedes nos han enseñado y como ustedes los vemos y queremos aprender de cada uno de ustedes. Pastor Rudy, bienvenido a Preach It. Acá estamos, una audiencia que está creciendo en las redes sociales en este momento. Así que bienvenido, pastor. Amén. Muchísimas gracias, Chepe. Tú eres verdaderamente un innovador en todo lo que es el contexto de la iglesia cristiana en nuestra generación. Y le doy gracias a Dios por tu vida. También te tengo mucha admiración. Te quiero como un nieto, porque ya estás mucho más joven que yo. Pero la verdad es que aprecio mucho todo lo que el Señor te da. Hay una parte interesante de las escrituras donde el profeta le dice: vayamos e innovemos el reino, renovemos el reino. Wow. El reino necesita innovación, necesita algo nuevo. Y yo creo que todas estas plataformas, especialmente en este tiempo, están surgiendo para que nosotros llevemos de una manera fresca la palabra. Y qué mejor que esto, porque yo creo que la unción de Elías se multiplicó cuando pasó el manto a otros. Eso. Y es lo que yo creo que es el mandato principal de nosotros. No es lo que podamos hacer, sino cómo nos podamos clonar en una generación siguiente, una generación emergente. Amén. Gracias, pastor Rudy. Y literalmente ese es nuestro gran objetivo y eso es lo que tenemos ganas de aprender hoy. Este es nuestro episodio número 3. Queremos exprimirte, queremos sacarte el jugo. Hay una generación de predicadores nuevos que te miran y de verdad lo que hacen es verte y decir, ok, ¿qué hace este hombre para que cuando se pare ocurra lo que ocurre donde él está? Así es que tenemos muchas preguntas, tenemos muchas ganas de exprimirte y que esto Dios lo guíe y Dios nos pueda llevar a sacar una gran enseñanza de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pastor Rudy, primera pregunta, ¿cómo fue esa primera vez que tú predicaste? Tal vez nos puedes contar cómo, en dónde estabas, si recuerdas dónde fue, cuál era tu audiencia. Cuéntanos un poco del primer día, esa primera oportunidad. Obviamente que lo recuerdo, es inolvidable, porque el pánico y el terror que tenía era absolutamente indescriptible. Yo debo decir algo muy importante en base a lo que estamos tratando, y es que nosotros podemos aprender todas las técnicas, pero la unción es particular. La Biblia dice que cuando Eliseo recibe el manto de Elías, dice que golpeó de la misma manera las aguas que golpeaba Elías. O sea que él estudiaba y él aprendía de cómo Elías hacía las cosas, pero esto sucedió, se abrió el mar, no por el estilo, sino ni por la técnica, sino por la unción. Entonces, eso es importante para poder hablar de la primera vez que prediqué, porque la primera vez que prediqué, yo no tenía ni siquiera una Biblia, no era dueño de una Biblia. Se me hizo un reto a unos días de haberme convertido. Mi cuñado, que en aquel entonces no lo era, me dijo, entonces, si verdaderamente amamos al Señor, yo creo que debemos servirle. Digo yo, ¿cómo le servimos? Vamos a predicar. Digo yo, ¿y cómo lo hacemos? Él dijo, yo toco y tú predicas. Y agarramos un vehículo, bloqueamos
la salida principal del mall que se llamaba Plaza Naco, que en aquel entonces era el mall más grande de mi país, el centro comercial más grande de mi país. Y yo me subí, y después que él cantó, yo me subí en el techo y comencé a predicar. Lo que yo tenía en la mano era un tratado que se llamaba Esto Fue Tu Vida. Y yo comencé a hablar de falsas doctrinas a dos manos, de que hay en el cielo donde ibas a salir y tu vida, porque yo no sabía Biblia. Pero la unción del Espíritu de Dios vino tan fuerte sobre mí que el Señor toca de una manera poderosa 50 personas que estaban frente a ese carro. Algo muy interesante pasó hace 8 años más o menos. Estoy predicando en la ciudad de Nueva York y viene un pastor dominicano muy conocido en el área y me dice: tú no me conoces, pero yo he deseado conocerte por mucho tiempo, porque tú recuerdas aquel día que tú predicaste en un Mazda 323 verde en Plaza Naco. Digo yo, sí. Dice: ese día yo me convertí y he sido pastor en la ciudad de Nueva York porque sí, yo cuántos años. O sea, que cuando nosotros permitimos que la unción del Espíritu Santo nos use, como dijo la palabra, que seamos instrumentos, como dijo, así llamó el Señor a Pablo, un instrumento. Cuando nos ponemos en las manos del Señor como un instrumento de Él, lo que pasa es algo que marca la eternidad. Entonces, para balancear lo que estamos hablando, podemos aprender formas y eso se va depurando. Pero la realidad es que la esencia de la predicación es la unción del predicador. Amén, amén. Buenísimo. Me gusta mucho de que hablas de detalles. O sea, fue tan impactante que me estás diciendo que era un Mazda color verde. Y lo que sí me vuela la cabeza es desde la primera vez ya montado encima del capote de un carro predicando. O sea, no pudiste hacerlo normal. No se puede... normales con él. Quiero que sepa, en mi país hay los muchachitos de la calle venden maní, le llaman maniceros, y los venden en unas latas de metal con un poquito de fuego abajo y hacen esto y se ven las chispas y eso. Pues ese día se convirtieron como 13 maniceritos. Y cada vez que yo iba en ese carro, ellos era que me reclutaban a la gente. Y ellos le decían a la gente: allí está el evangélico predicando, venga, venga. Y yo le decía: les voy a comprar maní si ustedes me reclutan a la gente. Y me llenaban la plataforma, que era el techo del carro, me lo llenaban al frente. Y decían: el evangélico. Y la gente decía: pero ¿quién es el evangélico? Y era yo predicando en el carro. Y wow. Así yo estuve haciendo eso por literalmente como 6 meses y la cantidad de personas que vinieron a Cristo fue impresionante cuando yo ni siquiera tenía un conocimiento de la palabra, no era diestro en ella, pero la unción fue lo que llevó a cabo esta obra. ¿Qué le dirías a las personas que no son predicadores, que nos están viendo, que son nuevos, que están por empezar? Un consejo plain, sencillo, pero aquí a la yugular. A esas personas que nunca han predicado, pero que hoy les podrías lanzar ese reto, decir, ve y predica, ¿qué les dirías? Si alguien te dice si sabes cantar y tú dices que no, estás cometiendo un error porque todo el mundo sabe cantar. Ahora, tú sí puedes decir, yo no sé cantar como Justin Bieber, y esa es una diferencia. Uno de los problemas principales es que nosotros nos ponemos a compararnos con los demás cuando la Biblia advierte que no podemos hacer esto. Usted tiene boca, usted tiene pasión por Dios, usted predica y se acabó. Usted no tiene que imitar a nadie. Al contrario, usted tiene que permitir que Dios lo utilice de la manera que usted es. Recordemos que David no admitió usar la armadura de Saúl. Se despojó de la armadura de Saúl porque eso no era lo de él. Él utilizó su talento, que era tirar piedra. El hombre era un pitcher de grandes ligas, a lo mejor hasta dominicano era, pero el hombre podía pegarle una piedra a cualquiera, pero él se vio inepto, inhábil de manejar la armadura de Saúl. Entonces usted use sus piedras, use su talento. Usted no necesita compararse con nadie. Usted va y predica la palabra, los gigantes caen, el Señor se glorifica y el resto será historia. Wow, impresionante, de verdad. Me gusta poder entender
Y te preguntaría, ¿cuál crees tú que debe de ser el motivo correcto por el cual predicar? ¿Cuál sería el motivo por el cual hacerlo? Te voy a decir uno de los peores errores que puede cometer un predicador. El peor error que puede cometer un predicador es permitir que sus mensajes sean derivados de lo que está en su entorno. ¿Ok? Y de allí, y mucho de esto tiene que ver con la ideología que tenemos hoy en día de lo que es trending topics. En mi casa nunca mi mamá preguntó qué queríamos comer. Se cocinaba lo que ella le daba la gana. Y de igual manera, usted no puede dar un alimento derivado en lo que la gente quiere, porque entonces usted se convertiría en un, más bien en un portavoz de las noticias. Usted tiene que darle el alimento que Dios quiere. Por lo tanto, no puede haber orgullo ni deseo de fama. No puede haber un deseo de ser popular. Uno de los problemas que estamos teniendo hoy en día son los likes. Hoy día Jesús estuviera en las redes sociales, nadie le dieron likes. Los fariseos no le dieron likes. Los saduceos no le dieron likes. Todos los feos no le dieron likes. Nadie le dieron likes. No podemos caer en esa tentación de tratar de ser popular o queriendo ser relevante, terminamos comprometiendo el mensaje. Cuando el Señor pone al profeta Ezequiel en el valle de los huesos secos, él no podía predicar lo que su entorno le estaba diciendo, porque su entorno le hablaba de muerte. Entonces él no podía venir y comenzar a llevarse de lo que su entorno decía para formar el mensaje. Él tuvo que levantar su oído, escuchar lo que Dios decía y hablarles a esos huesos secos la palabra de Dios. Wow. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y de ahí parte absolutamente toda predicación de poder, nosotros tenemos que vencer la tentación de predicar lo que nuestros ojos ven para poder predicar lo que Dios deposita en nuestros corazones. ¡Wow! ¡No! El que no entiende eso, wow, solamente se convierte en un portavoz de la sociedad. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante. La verdad es que ese es primera bomba lanzada por el pastor Rudy de la noche. Esa es algo que hay que escribir ahí. Si ustedes nos están viendo, quiero mandar un saludo para toda la audiencia del pastor Rudy, gracias, que están conectados ahí, y quisiera hacerles una pregunta: ¿de qué país nos están viendo? Si nos pueden poner ahí de qué país están. Ah, mira, ahí está Patri Mancilla, bendiciones desde Argentina. Ahí nos están mandando bendiciones. Miren, gracias por esa palabra. Desde Guatemala, Noemí, un gusto saludarla, mi compatriota. Eso, bendiciones desde Río Gallegos, Argentina. Bolivia, Santa Cruz, un abrazo a todos los bolivianos. Muy bien, qué bien. Ahí están de varios países. Formosa, wow. Argentina. Eso. Bendiga. Arizona. Desde Arizona, desde Ecuador, desde Las Vegas, Nueva York. Amén. Muy bien. Estamos aprovechando a aprender en esta época difícil que estamos viviendo en nuestros países, pero creo yo de que esto nos va a ayudar para bien, nos va a ayudar. Estamos en este tiempo, en un tiempo donde estamos siendo guardados, estando en un momento en donde estamos aprendiendo. Para el día, ojo con esto, para el día que regresemos a escena, los que no puedan estar ahorita trabajando y haciendo, pero hay otros que hemos decidido crear una nueva forma de hacer y de predicar y de compartir a través de algo en donde tal vez no estábamos acostumbrados a hacerlo. Pero creo yo que la iglesia va a salir más gloriosa, ¿verdad, pastor Rudy? Absolutamente. Estamos en el año 2020 y 2020 quiere decir 40. Y todos los tiempos 40 en la Biblia no eran más que una preparación para un derramamiento de la gloria de Dios. El 40 es un periodo de limpieza. Es un periodo de limpieza. Y es interesante que hasta le llaman cuarentena a lo que estamos ahora mismo atravesando, que no es más que el encierro de Dios sobre el pueblo de Dios para poder depurarlo, prepararlo para la visitación que él tiene preparada para este tiempo. Yo creo de todo corazón que lo que viene es maravilloso, y debido a eso el Señor está ajustando
cuentas con su pueblo. Es por eso que no podemos encerrarnos a ver televisión. Tenemos que encerrarnos a recibir de la palabra, tenemos que encerrarnos a orar, tenemos que permitir que el Señor nos moldee en esta cuarentena divina. Eso, así es, pastor. Ah, tengo una pregunta acá importante. Sabemos de que al pastor Rudy, esto nunca, no se lo voy a poder predicar, preguntar a ninguno de los otros que van a estar aquí en nuestro programa. Pero sabemos de que el pastor Rudy pasó un momento difícil en su vida, el momento en donde pierde a su esposa, a la pastora María, y fue algo que a nivel mundial fue una noticia muy grande, fue algo que vivimos personalmente, caminamos juntos en ese tiempo y nos dolió a todos. Pero yo quisiera preguntarte, pastor Rudy, ¿cómo le hiciste para seguir con la Iglesia Segadores de Vida al frente, tú de la iglesia? ¿Cómo le hiciste para predicar en momentos en donde no tenías fuerzas, no tenías ganas y probablemente tus emociones eran una mezcla? ¿Cómo hiciste para hacer eso? Lo que pasa es que las fuerzas no se encuentran en ese momento. Las fuerzas se encuentran antes de que ese momento venga. Una vez le preguntaron a Dion Moody, ¿qué pasaría si esta noche a las 12 de la noche llega el Señor? ¿Qué harías durante el día? A Wesley, más bien. Y él dijo, yo haría exactamente lo que tenía que hacer, lo que iba a hacer. En otras palabras, yo estoy preparado. La Biblia habla de un hombre que puso su casa sobre la arena y otro que la puso sobre la roca. Cuando vinieron los vientos, las inundaciones, ya no había tiempo para asegurar la casa. Cuando vinieron esos vientos y vinieron esas inundaciones, el que había construido en la roca estaba firme. Y yo creo que eso es lo más importante. Nosotros tenemos que prepararnos de antemano para cualquier situación. Muchos pastores están muy atemorizados en este momento que hemos atravesado por un tiempo tan difícil a nivel global. Y muchos están preocupados porque dicen, ¿y qué va a pasar? Yo dije, yo sé lo que va a pasar con mis discípulos y con y los cristianos que yo he preparado, porque yo preparé a la iglesia para eventos como este. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya usted tiene su casa firmada, que soplen los vientos, que vengan los terremotos, que vengan las inundaciones, usted va a permanecer con dolor. Hay algo que la gente tiene que entender. El perder un ser querido tan cercano y más una persona como fue una esposa de 27 años y madre de tus hijos, es un dolor que realmente tú no lo superas jamás. Tú aprendes a vivir con él, que fue lo que pasó con Jacob, que aprendió a seguir caminando, pero con su muslo descoyuntado. Entonces, ¿por qué Dios descoyuntó el muslo o la cadera de Jacob? Lo hizo para que él se apoyara por el resto de su vida en él. Y yo creo que la razón por la cual yo pude empezar a ministrar aún desde el funeral de la pastora María fue porque yo aprendí a permanecer dependiendo de él, dependiendo de él. Mi casa no cayó. Era imposible que cayera porque estaba bien fundamentada en la roca. No pudo caer. Y luego, con todo y los golpes, entonces continuamos caminando dependiendo de él. O sea, volvemos atrás a lo que estábamos hablando de un mensaje que no tiene que ver con tu entorno, sino más bien con la asignación y el deseo de Dios. Yo pude predicar exactamente lo que Dios quería y no lo que yo estaba sintiendo. Hay gente. Repita esa, espéreme. Claro. Eso ahí donde sea. Qué buena. Sí, yo pude predicar lo que estaba en el corazón de Dios y no lo que estaba en mi corazón. Porque es que si yo predicaba lo que estaba en mi corazón, yo solamente iba a vertir dolor. Pero cuando tú te acostumbras a predicar lo que está en el corazón de Dios y te das cuenta que Dios está en control, entonces tú puedes seguir predicando en tu asignación. Tú puedes seguir hablando la palabra de Dios.
¿verdad? Con la misma unción, sí, con cierto dolor. Había momentos donde yo bajaba del púlpito y me iba a llorar a la casa, pero cuando yo subía a ese púlpito, la gloria de Dios venía sobre mí y yo le daba aliento a las personas y le daba fe y le daba palabra, porque era un rema de Dios, no era una palabra de Rudy Gracia, sino que era un rema del corazón de Dios. Sí, no, de verdad, pastor, me volás la cabeza y me vas a hacer llorar. ¿Cuántas veces nosotros, en base a lo que sentimos, predicamos y en base a lo que, y literalmente eso que acabas de decir es partir a la mitad de los predicadores y dejar a algunos fuera? ¿Por qué? Porque a veces en medio de lo que uno está viviendo, uno comparte lo que uno está viviendo y no la voz de Dios. Y qué certero comentario. Todos los que nos están escuchando, oigan lo que está diciendo el pastor Rudy. Así es. Puede ser que estés pasando una presión económica, que estés pasando algún problema, que estés pasando problemas con tu esposa, con tu familia. Voz de Dios, lo que Dios dice, eso hablo, no lo que siento. Y lo que está, qué buena, de verdad. Así es. Rudy, quiero ahorita hacer una pregunta un poco rara. A veces usted ha estado predicando en nuestra iglesia, ha estado predicando en algunos lugares y llega alguien a visitarlo. En varios congresos, les quiero contar a la audiencia que el pastor Rudy es el pastor por elección. O sea, en nuestros congresos la gente ya lo da por sentado, porque el pastor Rudy llega, hace lo que tiene que hacer y siempre está alineado al tema que hay. Entonces, por muchos años coordiné los congresos en mi iglesia. Más de 62 congresos. Y ya en la lista habían algunos nombres que eran inmovibles. El caso de Otoniel Font y el caso tuyo. O sea, los dos, la gente en nuestra iglesia se la... Y que tú sepas que era yo el que escribió el nombre de Otoniel para que no se sintiera mal. Está buena. Muy buena, muy buena, muy buena. Y una de las cosas que yo regreso al tema de esa visita que llegaba. Esto es una anécdota que ha pasado y que la gente tiene que saber qué ocurría, que cuando a veces tú estabas predicando, empezaba una mosquita a llegar. A ver si te acuerdas del nombre, a ver si te recuerdas del nombre. ¡Matilda! ¡Matilda! Mire, para que miren que es verdad, ahí le puse. ¡Mata Matilda! No, pero es que no me lo van a creer. Nunca llegaba una mosca, llegaba a predicar el pastor y... Era una sola mosca en esa multitud. Y llegaba, pero entonces ella ya planificaba. Ella hasta pagaba su boleto para entrar al Congreso, creo yo, porque ya... Es la dulzura de nosotros los negros, parece. Qué buena, de verdad. Bueno, yo creo que esa mosca servía como una lección muy interesante. Yo seguía fluyendo, yo seguía ministrando, yo seguía... Porque en realidad... Volvemos a lo mismo. Cuando brota de tu espíritu el mensaje, no hay nada en lo absoluto, no hay ningún estímulo externo que pueda detener lo que está brotando de adentro. Entonces uno sigue. Jesús predicaba y desarmaban el techo y él seguía ministrando, él seguía predicando. Literalmente, cuando el hombre de Dios se pone en las manos de Dios y esa unción viene sobre nosotros, nosotros estamos en otra zona, estamos en otra cosa. Y todo esto tiene que ver con la unción del Espíritu. Amén, amén, amén. Buenísimo, pastor Rudy. Sigo con la siguiente pregunta. ¡Dispara! Te la disparo. La voz de Dios. ¿Cómo sabe Rudy Gracia qué predicar cuando va a predicar a algún lugar y la audiencia es diferente, no la conoce, no sabe? ¿Cómo sabes? ¿Cómo es ese momento donde tú dices, voy a predicar de esto? ¿Cómo sabes de qué predicar? Primero que todo, yo no necesito conocer la audiencia porque Dios la conoce. Es la realidad. No, pero es que qué bárbaro, de verdad. Yo no necesito conocer la audiencia, Dios la conoce. Dios la conoce, es la realidad, es la realidad. La predicación bajo la unción del Espíritu se convierte casi en una palabra de ciencia, en una palabra de sabiduría.
y la gente no se puede explicar el por qué este hombre está diciendo cosas que son personales mías y no me conoce. La cantidad de personas que se voltea donde otra persona y dice, tú le hablaste a este pastor, tú le dijiste mi situación, es Volvemos con el pastor Rudy Gracia, así es que estamos felices de estar aquí con ustedes, y si pueden poner ahí los mensajes, se los agradezco a la gente de producción. Mire, la gente, pastor Rudy, está picada. Te voy a hacer una confesión. Me estás viendo por donde no me imaginé. O sea, uno cuando entrevista dice, me va a decir por acá, ¿qué está pasando? O sea, me estás volando la cabeza, a mí me estás revolucionando. Tuve que entrar con el teléfono, pero gracias al Señor, tenemos varias diferentes tipos de conectos para poder hacerlo. O sea que si se nos fue el teléfono, buscamos otra cosa. Paloma mensajera. Si eso. Muy bien, Pastor Rudy. Muy bien. Estábamos en ese momento donde estaba platicando y me estabas diciendo una revelación fuerte en donde dijiste, no es lo que yo... Dios conoce la audiencia, yo no necesito conocerla, Dios sabe cuál es la audiencia, y mi pregunta fue, ¿cómo oye la voz de Dios para saber sobre qué predicar, verdad? Y si usted puede decirme, Pastor Rudy, ¿cuál es ese momento o dónde prepara Rudy gracias a sus prédicas? Esa está más clara y concisa. Ok, yo tengo cada predicador tiene sus propias experiencias en ese proceso. Y yo no quisiera que tomaran mi experiencia como modelo, sino más bien como una guía de cómo Dios trata conmigo. Hace mucho tiempo el Señor me dijo, me llevó a una palabra, a la palabra, ¿verdad? Donde el maná que se guardaba se llenaba de gusanos. Y debido a eso, yo comencé a sentir una convicción de que yo tenía que escuchar la palabra de Dios fresca. O sea que yo siempre preparo mis mensajes 2 horas antes de llegar a la plataforma. Wow. Nunca llego a una conferencia. Así es. Nunca llego a una conferencia con estudios hechos. Nunca duro una semana preparando un mensaje. Porque siempre le he pedido al Señor, dame un maná fresco. Eso me ha garantizado a mí que yo no me deje influenciar por mi medio, sino que sea Dios el que me da la palabra. Ha habido momentos donde el Señor me juega unas y todavía estoy camino a la iglesia y Él no me ha dado la palabra. Y yo lo estoy diciendo, si tú lo que quieres es que yo cante hoy, entonces eso es lo que voy a hacer. Y llegando a la iglesia, ahora es donde viene. La palabra cae como un motivo. ¿Qué puedo decir? A veces cae en forma de frase, a veces cae en forma de una escritura, a veces cae en forma de un pensamiento. Y ya de allí, con los años que uno tiene, uno ha desarrollado la destreza de rápido ponerla en lo que se llamaría un esquema de 3 puntos, por decirlo así. Y esa es una habilidad que todo predicador debe de adquirir. Tú debes de adquirir la habilidad de lo que es un sermón de 3 puntos, porque así cuando el Señor te habla, tú puedes lograr efectivamente hacer un bosquejo de una manera lógica. Pero la realidad es que yo espero hasta el último momento para que la palabra que Dios me dé no venga con gusanos, sino que sea un maná fresco. Wow. No necesariamente Dios tiene que tratar así con ninguna persona, pero así trata Dios conmigo. No, de verdad que qué bombazo. Yo tengo que predicarlo como 2 meses antes. No me traigo. Pero no, claro, y por eso es que uno siente esa frescura de la palabra cuando tú te paras en el altar y lo compartes. Eso es algo que de verdad me gusta mucho. Una vez le preguntaron al gran predicador que llamaron el príncipe de los predicadores, a Spurgeon, y le preguntaron, ¿cómo preparas tus mensajes? Y él dijo, no, yo no preparo mensajes, yo preparo mi corazón. Wow. Wow. Y yo creo que eso es esencial, porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca.
Escuché una vez un predicador decir que el poder de un mensaje estaba en la convicción que ese mensaje te daba a ti mismo, al que lo predicaba. Y yo creo que por eso tiene que ser un mensaje que viene del cielo, para que te toque a ti, y tocándote a ti, tú puedes tocar a los demás. Amén. Hay muchísimas veces que yo estoy en la plataforma y literalmente digo eso yo no lo había oído. El Espíritu me lo está susurrando. Esto yo no lo sabía. Y el Señor me da cosas en ese momento tan frescas que yo mismo tengo que volver y decir, Padre mío, qué bendición ese negrito que escucha de ti, ¿verdad? Yo creo que hay, ¿verdad que uno transmite la confianza cuando cree lo que Dios le dio a uno? Porque cuando uno se para ahí a predicar, yo he sido de la experiencia, cuando Dios me habló, no importa la audiencia que está enfrente, algo va a ocurrir. Así es, así y es. Lo he visto en tu vida, la seguridad con la que expones esa certeza, ese ímpeto. De hecho, todos tenemos formas, y quiero recalcarle algo a la audiencia que nos está escuchando. Mire, hay de todo tipo de esencia. Si yo tratara de predicar como el pastor Rudy es intenso, su tonalidad es al frente, tu voz es fuerte, tu voz, como respiras, es literalmente, yo le digo a la audiencia que tenemos acá, para mí predicar es como bailar, es como agarrar a la audiencia, ir el tarán, sí, tan, 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 y estar. Pero si es esa la realidad de que uno baila, ¿qué música sería la que tú predicas? Porque la gente sería como un reggaetón fuerte o un rap, no sé, sería un reventón, ¿verdad? Yo diría que rock. Hard rock. Un rock de aquello. Hay algo que quiero decir, y es, el predicador tiene que tener una imagen de sí mismo que es sana. Voy a explicarme. El Señor Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Si usted no cree eso, a usted le da mucho problema tener el arrojo o el denuedo para compartir un mensaje impactante. Recuerda lo que el Señor le dijo al profeta. Te voy a poner el rostro como un león. Te voy a poner el rostro fuerte para que nadie te pueda oponer. Yo no creo que la transformación de ese rostro fue física, sino que él le puso el concepto al hombre de Dios. Cuando tú hables, se van a estremecer los cielos y la tierra. Entonces ese hombre avanza a un pueblo que tenía cierta resistencia, diciendo, lo que yo tengo es un martillo que rompe todo. Entonces tiene que haber un concepto, una imagen sana de aquel que está predicando, una fe no solamente en Dios, sino en el hombre de Dios que eres tú. Porque sí, si tú no tienes esa fe, no tendrás el denuedo y no tendrás el arrojo para compartir un mensaje impactante. Wow, me volaste la cabeza. El Señor, el Dios me ha ungido para, así es, dar buenas nuevas. Y yo creo que ahí podemos encerrar el mensaje, ojo con esto, de los motivos del corazón para predicar. O sea, así Dios es, unge aquello que está listo para dar buenas nuevas. Ahora, yo en esta época que estamos viviendo, me gustaría que toda la gente que nos está entendiendo comprenda la magnitud de que tenemos la oportunidad en redes sociales de compartir palabra, en WhatsApp de compartir palabra, de dar y de lanzar la unción por todos lados, porque para eso nos ungió Dios, para dar buenas nuevas. Para eso ungió a Jesús, a nuestro hermano mayor, a nuestro amado Jesús. Así es. Eso, Pastor Rudy, te hago una pregunta. Si hiciéramos un libro de las predicaciones o de estos tips, de estas, podría poner esta frase ahí, poner Rudy Gracia nos dijo ta, 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 ta. A mí me gustaría, después de entrevistar a los 11 predicadores, hacer un libro de esto, subirlo en un ebook, ponerlo en todas las librerías y que sea un nuevo compendio de experiencias para predicadores
en donde puedan inspirarse en lo que tú nos estás diciendo, pero necesito que me des permiso acá y todos pongan ahí, denle permiso. A ver, nos vamos, de verdad. Absolutamente. Yo creo que es extremadamente importante que una generación emergente de predicadores sepa que nosotros no estamos ni celosos ni por cerrarle el paso, todo lo contrario. Nosotros estamos anhelantes y deseosos de que se sigan levantando predicadores. Es importantísimo que entendamos que cuando Elías le pasa el manto a Eliseo por la cabeza, le dice Eliseo, déjame ir a resolver esto y te persigo. Y dice él, no, hombre, quédate ahí, no me molestes. En realidad, Elías no hizo eso por menosprecio a Eliseo. Lo hizo simplemente para ver qué tanto él estaba dispuesto a pagar por una unción. Y es importante que la gente sepa que a veces nosotros los predicadores no quizás no somos los que más aplaudimos la nueva generación emergente de predicadores, pero no es porque los envidiamos o porque no deseamos que se levanten, es porque ellos tienen que entender que hay un precio que pagar, que no es fácil. A nosotros nos tocó literalmente décadas. Una vez un predicador se acercó donde T.D. Jakes, el gran T.D. Jakes, y le dijo, ore para que yo pueda recibir la unción que usted tiene. Y él impuso las manos y dijo, Señor, dale mucha pobreza, dale mucha hambre, dale una madre que se muere a tal edad, dale un padre que sufre de alcoholismo. Y él dijo, no, yo quiero una unción. Y él dijo, pero es que mi unción brotó de allí. No, mi unción brotó del dolor. Sí. No. Él le dijo, es que mi unción brotó de mi dolor, de mi fidelidad en los momentos difíciles. Hoy la gente nos ve literalmente en plataformas de miles de personas viajando a los continentes de la tierra, pero nosotros no comenzamos allí. El que es puesto en lo mucho por Dios es porque Dios lo tomó de lo poco, de su fidelidad en lo poco. Por lo tanto, es importantísimo que esta nueva generación de creyentes sepa que nosotros estamos dispuestos a abrirle el paso siempre y cuando tengan la disciplina y el respeto por la unción que tuvo Eliseo para con Elías. Wow, Pastor Rudy, esto me recuerda, le digo a toda la audiencia, el día que prediqué la primera vez en la plataforma de Casa de Dios. Ese día llegó el Pastor Cash a ver esa predicación. Y recuerdo que el día él me presentó, y cuando me presentó, me dijo, en la salita de atrás, ¿te recuerdas del templo de Pinula? Claro que sí. Me agarra el Pastor Cash y me agarra y me compone mi ropa, así, ¿verdad? Yo me puso la corbata, me la compuso, yo sentí que me iba a ahorcar ahí porque estaba... Me dijo estas palabras, me dijo, Chepe, me dijo, tú sabes cómo es el de Fino, ¿verdad? Sí. Ahí honras la predicación, me dijo. Gloria a Dios. Yo no pude ni hablar después de eso porque me decía como... ¿Tú querías ahorcarte con la corbata? No, de verdad, yo entré a predicar asustado, de verdad, porque pararme ahí, honrar, y me dijo ahí honrar la predicación, la gente que se ha parado ahí, lo que ha hecho la gente ahí, sí. Este va a ser tu primer día, dale con todo, me dijo. Sí, yo creo que hoy hay mucha falta de respeto por la unción y por los hombres de Dios, y creo que esto se ha proliferado por la falta de temor con la cual se critican los predicadores a través de las redes sociales. Sí. Hay personas que creen literalmente que porque tienen un Facebook, Dios le ha dado la autoridad de criticar hombres que han pasado 50 años sacrificando su vida por el evangelio. Wow. Y yo creo que eso ha provocado que haya demasiada falta de respeto hacia los púlpitos, los ministerios, la unción. Hombres como tú fueron levantados porque yo mismo fui testigo de todo el respeto que tú siempre tuviste para con tu padre espiritual, para con tu ministerio, que el ministerio que te vio nacer. Y por eso es interesante que el Pastor Cash no impone sus manos sobre muchas personas, pero sobre ti lo hizo y te envió como un hijo de la casa.
porque fuiste siempre muy respetuoso. Y es lo que yo digo, nosotros estamos anhelantes de que se levanten nuevos predicadores, una generación nueva, pero tienen que ser respetuosos de la unción y del ministerio, del manto que por tanto tiempo nosotros hemos llevado a precio de sangre en nuestras vidas. Uf, mi respeto de verdad, Pastor Rudy. Lo que tú has hecho, lo que ha hecho mi pastor, lo que han hecho grandes hombres de Dios, de verdad, han honrado, han levantado una generación de personas. Y creo yo que toda la audiencia que nos está escuchando, nosotros desde el público podemos exigir ese respeto, exigir esa, no a cualquiera hay que aplaudir, no a cualquiera hay que, no. Hay gente, que les quiero hablar desde el corazón, hay gente que no aprecia, que no honra, no solo no honra sino a sus autoridades, sino que también deshonra la predicación al hacerlo de una mala forma, al hacerlo por los motivos incorrectos, no solo por los motivos incorrectos, sino también al abaratarlo con palabras soeces o al, le van bajando, ¿verdad? Y uno va diciendo, hay personas que les costó mucho llevar esto a que fuera respetado a nivel mundial, como para que ahora salgamos ahí fluffy y haciendo cualquier payasada. Hay personas que hablan de Dios y en el púlpito y nunca comparten un versículo bíblico, nunca comparten una, o sea, hablan de cualquier que deben de estar hablando y menos de lo que deben de estar compartiendo, que es el mensaje de Dios. ¿Te pueden imaginar lo importante y honorable que es eso? Que se tiene que entender que el hombre de Dios, y esto es muy importante para el tema que estamos tratando, no viene a hablar de Dios, viene a hablar por Dios. Wow. Y si ese concepto le es revelado al predicador, el predicador entiende el extremo respeto que tiene que tener por cualquier tipo de plataforma. No importa si es una plataforma de miles o una plataforma de cientos o una plataforma de decenas. Cuando usted está asignado por Dios para hablar por él, entonces usted respeta al extremo esa oportunidad y esa asignación y esa plataforma. Muy bien. Voy a hacer unas preguntas rápidas a fuego rápido. Preguntas rápidas. ¿Iglesia, grupo o estadio para predicar? ¿En dónde te sientes más cómodo? ¿Iglesia, grupo o estadio? Creo que estadio. Ah, muy bien. Sí. Y levanta los estadios. No todos los pastores son pastores de estadios. Mucha gente entiende que tiene que entender que todo hombre tiene una unción primaria y una secundaria. David tenía una unción de rey, pero también de salmista. Y entonces nosotros, por ejemplo, tu pastor tiene también una unción primaria y secundaria, y tú lo ves fluir en ambos elementos de una manera maravillosa. Y así hay muchos hombres de Dios. Yo me siento muy en mi elemento cuando estoy en un estadio, sin duda alguna. Muy bien. Otra pregunta rápida. ¿Bromas, sí o no? Humor. Me encontré con un hombre que era maestro de arameo antiguo y me dijo que toda la Biblia era extremadamente jocosa, que Dios tiene un sentido del humor impresionante, pero que al traducirlo se pierde mucho porque se sale del contexto cultural. Creo que sí podemos usar humor, pero ojo aquí, si eres joven y estás empezando, no te lo recomiendo. Necesitas establecer un lugar de autoridad y que los frutos te avalen como un hombre sobrio y de respeto antes de poder hacer ese tipo de cosas. Bomba. Esto es preach it, señores. Esto es preach it. Qué bomba. Eso tiene fuego puro, pastor. Pregunto, ¿traje o camiseta? La norma ética es que el predicador tiene que estar un paso más arriba. Si la gente está en short, tú estás en jeans. Si la gente está en jeans, tú estás en slacks. Si la gente está en slacks, tú estás en chaqueta. Si la gente está en chaqueta, tú estás en suit. El predicador debe, como eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, debe estar un paso más arriba de su audiencia en formalidad. ¿Qué piensas de que toda prédica termine llamado al altar? ¿Qué piensas de eso? ¿Debe de ser así? ¿Debe de ser esa la regla?
¿qué piensas? Llamado al altar. No llamado a recibir a Jesús, un llamado a algo. Creo que esto tiene que ver mucho con la asignación del predicador. No se puede hacer por religiosidad, porque entonces lo que hacemos es un ritual sin poder. Más hay predicadores que fluyen en los dones, que tienen dones que deben ser desatados después de la palabra. Creo que esos predicadores sí les es recomendable un llamado de altar para ministrar. Pero si hay una persona que no tiene ese tipo de fluir, no creo que sea algo muy adecuado hacerlo solamente como un ritual religioso. Wow. Me volaste la cabeza con eso, porque sí, la gente no, como no hay guía, como no hay cómo. Claro, no es la manera. Jesús no concluyó todas las bodas multiplicando el aceite. Nunca podemos hacer cosas redundantes y repetitivas. Tenemos que permitir que sea Dios el que dicte lo que hacemos. Hay muchos momentos donde yo hago el llamado para salvación antes de predicar. Hay muchos momentos donde yo oro por los enfermos después que predico, y viceversa. Tú te dejas llevar del Espíritu Santo. Y yo te garantizo que si el Señor no pretende usarte en una manera, de cierta manera, Él no te va a mover a hacer un llamado de altar simplemente por completar un ritual religioso. Pastor Rudy, dame tus pasos de la receta de una predicación. Dame los pasos de dónde agarras la idea, dónde escuchas, cómo te vas en paso a paso hasta llegar a esos blogs. Yo doy testimonio de eso. Yo he visto que el pastor Rudy pasa con una cosa especial, así que te abre. Y hay que mira, con nombre y todo. Eso es. Mire, tómame foto ahí, por favor, todos. Alguien que me mande esa foto de lo que está enseñando el pastor Rudy. Eso. Rudy, gracias. Me gusta eso. ¡Wow! Aquí. Eso. ¡Wow! Me encanta. Sí, soy de los predicadores que todavía de santidad, ¿verdad? Si Pablo escribía su mensaje con lápiz y papel, entonces yo también lo hago. Soy de los que hace bosquejos, ¿verdad? No me gusta en lo absoluto subir con computadoras. Esto es preferencia. No tiene que ver una cosa o con la otra. Ok. Esto, aquí comienzan los mensajes. A pesar de que yo preparo mi mensaje 2 horas antes de predicar, a través del día el Señor nos comienza a dar pensamientos. De repente el Espíritu de Dios te habla algo y yo comienzo a escribir esos pensamientos. A veces vienen en forma de escritura. Por ejemplo, aquí vemos Salmo 45. Todo lo que brota de un corazón lleno de la palabra de Dios. Eso literalmente lo soltó el Señor en medio del segundo café del día. El segundo café, el Señor soltó esa palabra y así yo voy anotando. ¿Qué sucede? 2 horas antes de predicar, hay una probabilidad que el Señor me conduzca a alguno de estos pensamientos. Claro. Si así no es, Él va a soltar en mi espíritu un motivo. No, es como un hilo que tú vas a ir alando y ese motivo yo lo voy a desarrollar. Tenemos que aprender a oír de Dios, y cuando escuchamos de Dios tenemos que tener la habilidad, y eso sí tiene que aprender el predicador, la habilidad para poder enmarcar como un mensaje lo que Dios te está dando, porque wow. Dios no te va a dar todo el mensaje, Él te va a dar una palabra y tú desarrollas esa palabra. Y desarrollando esa palabra, la habilidad, ahí es donde entra la habilidad de los predicadores, el de tú poder desarrollar esa palabra y llenar las líneas en blanco con cosas que rimen con lo que el Espíritu de Dios te está diciendo, no con lo que me dijo fulano, sutano, mengano. Si algo no entra dentro de esa línea que Dios te está dando, usted lo deja fuera porque quizás lo podrá usar en otra ocasión, pero usted tiene que ir en la línea de lo que Dios te está dando. Una vez se hace ese bosquejo, el bosquejo está preparado. Yo ni siquiera lo miro
porque tampoco quiero ajustarme al bosquejo, sino que quiero que después que yo haya llenado las líneas en blanco que Dios dejó en blanco en ese momento, Él va a llenar otras en el púlpito. Y ahí ya tú te abandonas al fluir. Y literalmente ese bosquejo sirve simplemente como un pozo donde tú vas a sacar un poquito y un poquito, pero ya es Dios el que te está llevando por el Espíritu a ministrar la palabra. Amén, amén. Me impresionan esos tips que nos das porque Dios da la palabra, ¿cierto? Yo lo digo de esta forma. Dios dice, hoy se come pollo. Y nosotros hacemos el picado para poder hacer unos buenos tacos de pollo, buscamos así una tortilla y lo empezamos a preparar y empezamos a hacer. Muy bien. Todos así los que nos están viendo en Instagram, les voy a pedir que migren en este momento hacia Facebook porque el tiempo de Instagram está por terminarse, pero esto se está poniendo cada vez más candente acá con la revelación que nos está dando Pastor Rudy, con la información y la técnica que está buenísima, de verdad. ¿Cómo puedes escoger un título para una prédica? ¿Lo escoges antes de que inicia o al finalizar? ¿Cómo lo haces? ¿Qué pregunta más interesante? Absolutamente al final. Oh. Porque tú no sabes por dónde el Espíritu te va a llevar. Y oh, el título es literalmente el marco del mensaje. Tú no sabes lo que Dios te está llevando. Tú no sabes. A medida que tú vas preparando el mensaje, que tú vas descubriendo qué es lo que Dios quiere. Y entonces tú lo encierras en un solo concepto con el fin de poder transmitirlo a las personas. Entonces eso tiene que ser al final, no al principio. Si lo haces al principio, entonces simplemente te vas a llevar todo lo que prepares, lo vas a alinear a eso, cuando en realidad todavía no está claro o no está puntualizado qué es lo que Dios te está diciendo. Eso lo vas a descubrir a medida que vas procesando lo que Dios te está dando. ¡Wow! A mí me impresiona eso, amada audiencia. Yo te voy a confesar algo, Pastor Rudy. No estamos hablando del Espíritu Santo, no estamos hablando. Y yo siento mi cuerpo como lleno del Espíritu Santo, como los pelitos parados. Así que algo está haciendo Dios. Si ustedes están recibiendo algo de Dios, pueden ponernos ahí, escribirnos ahí, póngannos ahí escrito qué es lo que Dios está haciendo y cómo van a recibir el reto de hoy, porque hoy yo no voy a desperdiciar este momento. Yo voy a pedirle al Pastor Rudy que él ore por cada uno de nosotros y nos envíe a predicar. Muchos me dicen, estamos en cuarentena, no podemos salir. Es que usted no necesita salir para poder predicar. Usted ya sabe cómo hacerlo. Es importante que entendamos, porque esa unción que tú estás sintiendo es una unción que está liberando a muchos predicadores jóvenes, a muchos que ni siquiera se consideran predicadores. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hay mucha gente que está atado bajo la mentira de que ellos no pueden compartir o ministrar la palabra de Dios. Y en este momento, la unción del Espíritu Santo está tocando a muchos que no se creían capaces y ellos van a predicar la palabra. Y en el momento en que ellos se paren a predicar la palabra, será como cuando Pedro se paró en el capítulo 10 del libro de Hechos, que dice que cayó el Espíritu Santo sobre la audiencia, sobre la audiencia de Cornelio. Y él mismo se asombró. Él dijo, wow, ¿qué fue lo que pasó? Ahora entiendo. O sea, que a veces nosotros podemos hasta pararnos a predicar sin entender cuál es el verdadero motivo y propósito de Dios. Y de repente, catapum, el Señor te lo muestra. Amén, amén. Pastor Rudy, una pregunta importante. ¿Tienes, a lo largo de tu carrera, has tenido alguna muleta? ¿Has tenido alguna cosa de la cual cuando tú predicas te agarras? Por ejemplo, yo me paraba a hablar y o una frase que repetía. Por ejemplo, yo decía, ¿me comprenden? Sí, me entienden, ¿verdad? Como diciéndole a la audiencia, ¡ah, qué bonito, son, qué torpes! ¿Me entienden o no me entienden? ¿Has tenido alguna muleta alrededor de tu vida o algo así en donde, o ya se quitaron? Bueno, yo si vamos a ver la muleta como algo que te sirve en un momento dado, yo diría que mi humor siempre ha sido algo
que yo he podido utilizar como eslabón de verdad en mis prédicas. Y creo que es algo maravilloso siempre y cuando se haga con el respeto debido y desde la plataforma de autoridad. Porque lo que sucede es que si tú eres un joven que estás comenzando y te pones a hacer demasiado chiste en el púlpito, ese pastor no te va a invitar otra vez. Y te van a dar de ofrenda un cupón de McDonald's para que te vayas a comprar un Happy Meal, porque vas a decir tú relajado. Esto no. Pero cuando ya tú tienes cierto fruto en tu vida, tú te puedes dar la licencia de usar mucho el humor. Tu pastor, sí, tanto tu pastor como yo, siempre hemos utilizado el humor de una manera. Hey, que quiero decirte, cuando yo lo conocí, él no utilizaba tanto humor. Yo como que le dañé un poquito la cabeza. Es cierto. Como mismo tú dijiste, el hombre más fino del mundo, el hombre que habla con propiedad y elegancia, y se juntó con un dominicano y acabó con la mitad de esa elegancia. Una pregunta, esa palabra que dices, heavy funky, Robbie Wow, ahí dice Evelyn Vera, lo está escribiendo, heavy funky, Robbie Wow, no sé, pero la dices y de verdad dice uno, wow, qué unción. Heavy Duty Funky Robbie Wow. Ah, eso está buenísimo. Esa es. Esa la vamos a dejar grabada ahí, que me la apunten y me la graben. Hay otra que uso. Dígalo otra vez, dígalo otra vez. Gori, 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 tilín, tin, tin, saca la calaca. ¡Ah! Eso es una buena, ¿verdad? Muy bien. Son cosas que el espíritu le da en un momento a uno. Pastor Rudy, esta pregunta es importante porque cuando terminas de predicar, ¿qué hace Rudy Gracia? Porque hay algunos pastores que se premian, o que no lo veo mal, ¿verdad? O sea, se premian comiéndose un chocolate sneaker, o ¿qué hace el pastor? ¿Terminó? ¿Sabe que le fue bien? ¿Sabe que algo hizo Dios? ¿Sabe que hay evidencias de que la gente recibió y fue tocada y fue cambiada? ¿Qué haces al final? Esa es curiosidad mía. Esa sí es. Yo quiero saber qué hace Rudy cuando termina de predicar. Me escondo. Oh. Literalmente, me escondo. Cuando tú sabes que has impactado a una audiencia, tú quieres retirarte de esa audiencia. Oh. Soy de los predicadores que no me gusta, a pesar de que amo a la gente, no me gusta permanecer mucho tiempo entre la gente, porque la gente comienza a agradecerte cosas que no debe de agradecerte, porque no tiene que ver nada contigo. Entonces, ustedes son testigos de que en los momentos donde yo he estado en el ministerio de ustedes, dicen personas, hay unas personas que vinieron y quieren saludarte. Yo digo, no, ahora no, por favor. Antes de predicar, sí, pero después de predicar me encanta correr y esconderme como los profetas andaban en las cuevas, para que sea Dios el que se lleve la gloria y que bajo ningún concepto yo pueda ser sacado del hecho de que yo solamente hice lo que un siervo tenía que hacer. Wow, wow. Muy buena, de verdad. Pregunta al aire es... ¿Alguna vez has ido a algún lugar y te ha pasado alguna anécdota chistosa, algo que te haya dado mucha risa, algo que haya ocurrido? Yo vi un video en tu iglesia que tú estabas presentando a un pastor amigo de los dos, el pastor Carlos Ortiz, un ícono de la predicación, y se iba subiendo a tu iglesia y ¡pum! Se cae y da como vueltas en el piso. ¿Te ha pasado algo así, similar a ti en algún lugar? ¿Algo que tú digas, una anécdota que quieras dejarnos? Muchas veces. al comienzo del ministerio, uno de los comienzos de nuestro ministerio, el canal 32 de aquí de Miami, me pidió permiso, era un canal cristiano, y me pidió permiso para hacer uno de nuestros servicios en vivo. Y yo le dije, ¿cómo no? Yo preparo a la iglesia, era mucho más pequeña que ahora, y le digo, por favor, vengan bien vestidos, bien peinados, y nadie se mueva de su asiento. Aquellos estaban aplaudiendo como robot y todo. Las cámaras están corriendo.
Rudito, que estaba pequeño, se para y va al baño, pero nadie se mueve. Y en un, porque yo había dicho, nadie se mueva, las cámaras están en vivo. Y de repente Rudito saca la cabeza por la puerta del baño y me dice, papi, y yo estoy predicando. Y yo lo estoy viendo, pero sigo predicando. Y él me grita, papi, y nadie se mueve. Todo el mundo está diciendo, ¿qué está haciendo este niño? Papi, desde el baño. Y finalmente, como yo no lo oía, se desesperó, abrió la puerta y tenía los calzoncillos abajo y dijo, ¡no hay papel! Ese fue el primer stripper cristiano de 10 años de edad. ¡Qué lindo, Rudito! Yo siempre le digo a Rudito, el pueblo de Dios te conoce muy a fondo. ¡Qué bueno! ¡No hay papel! Dijo Rudito. ¡No hay papel! Y así hay muchas anécdotas, hay muchas cosas que nos han pasado a través de los años. Una vez estaba predicando en México y tratamos de hacerle un truco a un amigo americano, a un predicador americano, haciendo de que nos íbamos a comer un chile y yo me lo metí en el bolsillo para engañarlo. Y resulta que en eso decimos, uy, tenemos que irnos. Era un chile bien, bien quemativo. Y cuando subí al púlpito, ese chile comenzó a desprenderse con el sudor. Era en Juárez. Y comenzó a desprender ese ardor. Y yo decía, yo siento un fuego hoy en día que nunca en la vida lo he sentido. No, man. Me estaba quemando en las partes más profundas de la tierra. Eso sí estuvo buena, de verdad. No, qué terrible, ¿verdad? Bueno, ya han pasado tantas cosas. Nos la hemos pasado tan bien. También, de verdad, esto está buenísimo. La gente está prendida, se está riendo, se está gozando. Y yo lo que quiero es que podamos entender que necesitamos una generación, un ejército de predicadores. Ahora así nuestras es. Iglesias están cerradas, pero como tú bien dijiste, estábamos preparados para esto. En el caso nuestro, mi pastor siempre nos dijo, voy a preparar el modelo de Jesús, por si algún día nos cierran los templos, nosotros podamos seguir. Y es cierto, se ha cerrado el templo, pero se multiplicaron las iglesias. Así es. Porque ahí, y los predicadores se multiplicaron. Y las audiencias también. Y el día que regresemos a nuestra iglesia, yo pienso ese día que vayamos entrando hasta mi miro como marchando así. Oh, Dios, así será. ¡Wow! Así será, así será. Pueden encerrarnos, pero no pueden encerrar la palabra de Dios. Amén. Así lo dijo Pablo, dijo la palabra no está presa, aunque yo esté preso. Usted predique con lo que usted pueda predicar. Ore por los enfermos, ore por las personas que están afligidas. El poder de Dios que sana el cáncer también sana el COVID-19. Nuestro Dios es muy poderoso y la palabra no puede detenerse. Este es el tiempo de brillar más que nunca y de llevar a cabo nuestra asignación. Muy bien. Yo quisiera pedirles, Pastor Rudy, tenerte acá y bueno, ahora tenerte acá y no pedir que ores por la audiencia sería algo muy malo, de verdad. Yo creo que esa unción que transmites, esos pelitos parados que siento yo quisiera que la gente nos pudiera poner alguna necesidad, que nuestro equipo pueda orar por ellos, pero también me gustaría que tú oraras por toda la audiencia. Por dos cosas, por la necesidad que tienen y qué te parece si hoy levantamos a todos para que manden una palabra de ánimo, un versículo por WhatsApp, en sus redes sociales, que sea el reto de la predicación de hoy, mandarle al vecino un WhatsApp, mandarle a alguien una palabra, alguien que esté en necesidad. O sea, lo que les estoy pidiendo es que el pastor Rudy va a orar por ustedes, pero ustedes, si reciben esta oración, si no, salgan. Si reciben esta oración, ustedes tienen que multiplicarla en otras personas. Amén. Eso a alguien. Así que, Pastor Rudy, aquí estamos con las manos levantadas. Ya, aquí está Alejandra, está riéndose allá en la parte de atrás. Y ya estamos con nuestras manos levantadas porque queremos que ores por nosotros, que Dios nos use, que Dios nos dé palabra. Hable en nombre de los miles que están conectados ahorita, miles de personas que están ahí. Así amén. La palabra dice que el Señor tomó de la dignidad y del espíritu que había en Moisés
y lo pasó a los ancianos y lo pasó a Josué. El Señor quiere tomar el aceite nuestro y pasarlo a toda una generación. Elías nunca hubiese tenido el éxito que tuvo a menos que hubiese pasado su manto a los Eliseos. Y yo creo que en el nombre de Jesús, si tú tienes el corazón correcto, Dios va a tomar de mí, lo va a pasar a ti, donde quiera que tú estás, tú vas a comenzar a fluir en los dones, en la unción, en la revelación de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo oro por esta generación emergente de trompetas de Dios y comando y ordeno en el nombre de Jesús que pongas un denuedo y un fuego, Señor, para que ellos lleven la asignación de la iglesia en este tiempo. Permite, Señor, que tu palabra se haga un eco rotundo alrededor del globo terráqueo y que en el nombre de Jesús, de quien soy y a quien sirvo, tú utilices cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño para romper, Señor, las tinieblas de esta generación y establecer tu reino en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro por unción, yo oro por revelación, yo oro por restauración, yo oro en el nombre de Jesús, Padre mío, para que tú tomes de mí y lo pases a ello en el poderoso nombre de Jesús. Y te doy las gracias, Señor, de que por este medio y por esta plataforma, por esta visión dada a tu siervo, Señor, muchos se levantarán a poseer las puertas de sus enemigos mediante el poder de la palabra y la unción de tu espíritu. En el nombre de Jesús, bendigo una generación emergente de predicadores y te doy las gracias, Señor, por los Eliseos de esta generación, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Rudy. De verdad que, mira, nos dejaste. Para mí todo esto fue una sorpresa porque no me pegaste en el corazón con varios puntos. Y yo creo que toda la audiencia que nos está escuchando deberíamos de poner ahí en las redes. Gracias, Pastor Rudy. Gracias. Te voy a hablar, Pastor Rudy, en nombre de todos, gracias por no echarte atrás. Yo te lo dije un día frente a frente. Yo te admiraba, pero ahora te admiro mucho más. Yo te lo dije de frente en tu oficina, en tu iglesia. Yo te dije, había un pastor Rudy que yo conocía, a quien yo admiraba muchísimo, pero ahora después de sus procesos, ahora después de lo que has vivido y de lo que tienes y de cómo te mantienes con tu iglesia, Dios mío, te admiro mucho más, amigo pastor, de verdad. De verdad. Que no se nos olvide que en el libro del número las trompetas fueron forjadas a martillo. Amén. Y toda trompeta de Dios es forjada a martillo. Que eso quede en el corazón de todo hombre que Dios va a usar. Nunca te detengas por nada. Continúa hablando la palabra y llevando adelante el reino de los cielos. Amén. Voy a pedirles a todos los que nos están viendo que puedan compartir en sus Facebook o en sus redes sociales este mensaje. Esperen la próxima semana, va a estar ya en el YouTube de Chepe Pizzo. Ahí tenemos este episodio número 3. Y por favor, a todos los que están ahí, también me pueden escribir a quién más quieren tener dentro de esos 11 predicadores que vamos a tener como esa selección de fútbol de los hombres que van a llevarnos a meter muchos goles para el Señor. De verdad, gracias, Pastor Rudy, te amamos. Mira, toda la gente te está dando gracias ahí en las redes. De verdad, gracias por no detenerte. Gracias, espero verte pronto. Espero poder estar allá con ustedes y platicar y compartir. Te bendigo en el nombre de Jesús, Pastor Rudy. Eres una bendición. Muchas gracias, de verdad. Gracias, te amamos. Gracias a toda la audiencia. Dios los bendiga. Este fue Preach It, episodio número 3. Un gusto saludar. We'll be right back.